¿Tienes pensado comprarte un iPhone o un smartphone de segunda mano? Ahora ya puedes comprobar si el equipo que deseas adquirir pertenece de verdad al dueño o bien si se trata de un equipo robado. Esta es una buena forma de evitar acabar con un hermoso tabique en lugar de un móvil. La herramienta que a continuación te mostraré permite comprobar el estado del dispositivo, es decir, si está bloqueado o si el vendedor liberó a tiempo su teléfono para poderlo vender, valga la redundancia, verificando a través del código de IMEI, que quiere decir International Mobile Equipment Identity, o bien a través del número de serie del dispositivo. El bloqueo de activación es una función que se activa automáticamente al configurar la función de buscar mi iPhone, que esto se encuentra en el dispositivo, el cual va a proteger al equipo. Esto es, si lo pierdes o te lo roban, para que nadie lo pueda usar o vender. Bien, te voy a dar algunas recomendaciones para comprar un smartphone o un iPhone usado. Primero, hay que averiguar el porqué de la venta, es decir, la razón por la cual el vendedor quiere negociar su equipo móvil. Segundo, la autenticidad de la marca o modelo, es decir, que el equipo sea original, que no sea un clon, ya que nos podemos encontrar con copias bastante originales, pero al entrar o al mover el dispositivo nos daremos cuenta que es un software apócrifo. Tercero, comparar los precios, es decir, en los negocios, establecimientos, en sitios de internet, puedes comparar los precios del dispositivo que quieres comprar con el precio que te lo da tu vendedor. El cuarto, la antigüedad del móvil. De ser posible, pide como prueba la factura de compra. También verifica el estado físico del móvil o del teléfono, su rendimiento, fluidez, operabilidad, etc. Número quinto, el equipo tiene jailbreak, tiene alguna modificación, algo que le haya usado. También es importante tener eso en cuenta. Número seis, los accesorios. En el precio de compra dependerá también si el iPhone será entregado con sus accesorios originales o no, y el estado en que se encuentra. El número 7. Prueba física del móvil. Y esto es lo más importante. Probar el dispositivo. Qué tan fluido, qué tan lento, la pantalla táctil, qué tal responde, si tiene rayaduras en la pantalla o rayones, la claridad de la imagen, de la cámara, golpes en la carcasa, el estado de la batería, etc. Número 8. Te recomiendo realizar una transacción en lugares públicos, como en un centro comercial, alguna plaza, un lugar concurrido. Si tu vendedor se encuentra en otro estado o en otro país, puedes validarlo esto a través de un pago por PayPal o por a través de envío. Y también, por si surgen inconvenientes en la compra y venta, siempre es bueno ser precavido y solicitar los teléfonos de referencia, un email u otras vías de contacto de tu vendedor. Una vez que ya tienes estos consejos, también te recomiendo que verifiques que el teléfono que vas a adquirir no tenga el iCloud con la cuenta del vendedor. Es decir, que lo elimine como te muestro en la pantalla. Es decir, que elimine su cuenta del iPhone o del teléfono que vas a comprar. La página que te voy a mostrar es una página de Apple donde nos va a solicitar los siguientes datos, y este es el aspecto que tiene la página, un espacio donde vamos a poner el número de serie o bien si no tenemos ese número de serie podemos teclear el número de email. Este número de email, si no lo tienes tú a la mano, lo puedes obtener directamente del teléfono con asterisco gato 06 gato, como te muestro en la imagen. Ahora vamos a hacer la prueba de ver el estado de bloqueo de activación del teléfono que tengo aquí. Vamos a teclear el código de email. Ya lo estamos tecleando. Vamos a escribir
el código que aparece en la parte de abajo. Aquí, bueno, el código es sensitivo, es decir, si son mayúsculas, hay que poner mayúsculas, si no me va a pasar lo que me acaba de ocurrir. Aquí le doy un código nuevo, me da un código nuevo, mejor dicho. Vamos a teclearlo. Y aquí aparece ya el bloqueo. Mi teléfono tiene el bloqueo activado. Y esta es la dirección del sitio donde tú puedes validar si está activado o no el bloqueo del teléfono que vayas a adquirir. Espero que te haya servido este video, que te haya sido de ayuda para informarte en el caso de que vayas a adquirir un teléfono de segunda mano, llámese Android, llámese iPhone o de cualquier otra marca o plataforma. Espero que tengas buen día, buena tarde o buena noche. Dale manita arriba, únete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Hasta pronto. Bye, bye.